Yo voy a expresar que estoy a favor del tratamiento sobre tablas de este proyecto debido a la urgencia, como lo he expresado, así que... Sí, nosotros desde el Bloque Chubut somos todos también, apoyamos la moción de tratamiento sobre tablas por la urgencia del tema. Yo voy a acompañar el pedido y acompañar a los compañeros concejales que están de acuerdo en el tratamiento sobre tablas, porque creo que la situación amerita una rápida expresión de este expresión política, digo, de este Consejo Deliberante, porque los tiempos corren y seguramente la semana que viene este proyecto puede estar siendo tratado en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que es necesario que los distintos concejales, distintos bloques, distintos consejos deliberantes de la República puedan expresarse, y por eso creo que la situación amerita que sea rápido y no esperar tanto tiempo. Coincido en que en realidad el proyecto de reforma laboral es uno solo y está, los puntos principales han sido expuestos hoy: la seguridad del artículo 30, el banco de horas, el fondo del cese laboral que pareciera imitar el régimen de la UOCRA, la renunciabilidad de derechos, el jus variandi, la prescripción que baja de 2 años a 1 año. Y creo que la gravedad de lo que vimos hoy en el Congreso de la Nación, la represión a los ciudadanos de la República Argentina que se oponen a la reforma previsional, y este combo maquiavélico que es la reforma laboral, el pacto fiscal, y la reforma previsional, es todo un solo combo que seguramente la semana que viene se intentará avanzar nuevamente con la reforma previsional. Sé y me consta que diputados de la provincia del Chubut han querido ser extorsionados, a que bajen a dar quórum en el día de la fecha bajo apercibimiento de no girar más dinero y de que se prenda fuego a la provincia del Chubut. En ese nivel juegan algunos funcionarios nacionales. Así que repudio primero el apriete a los diputados nacionales de nuestra provincia, del color político que sean, y creo que amerita el tratamiento sobre tablas, y que este Consejo Deliberante, yo sé que este Consejo Deliberante no le va a torcer la voluntad al presidente Macri, pero sería un gesto político hacia los trabajadores de Esquel y hacia los trabajadores chubutenses, y quizás sea el inicio de torcer la voluntad de un grupo minúsculo de gerentes que están gobernando la nación argentina. En comunicación con el diputado Mena, me acaba de pasar, más de 7 u 8 proyectos son los que componen la reforma laboral. Yo tengo que ser absolutamente honesto. Yo discuto sobre lo que me puedo informar, es decir, no puedo emitir opinión sobre las opiniones de otros. Tengo que hablar sobre los proyectos, que es lo que corresponde. Y sinceramente estos temas, por no ser una competencia estrictamente municipal, fueron objeto de nuestra atención, porque estamos en víspera del tratamiento de la ordenanza más importante que tiene el municipio, que es su presupuesto. Por lo tanto, con todo respeto, mi propuesta es no acceder al tratamiento sobre tablas, derivar esto al Consejo en Comisión y la semana que viene reunirnos para tratar esto. Así que con todo respeto, señor Presidente, nuestra opinión, si el resto de los concejales lo considera, es que pase de acuerdo al procedimiento y que la semana que viene nos reunamos a tratar este tema con la misma seriedad y pluralismo y sentido democrático con que lo hicimos en el campo de la salud y en el campo previsional, que creo que dieron muy buenos resultados. La verdad que con respecto a la reforma previsional y la reforma laboral, es un debate que se tiene que dar como corresponde, pero como siendo trabajadora de la provincia soy una empleada estatal y pública, yo también no estoy de acuerdo con la reforma laboral y la reforma... Los concejales, dar tratamiento sobre tablas a este proyecto de declaración, con lo cual lo que corresponde es
ponerlo a consideración de los señores concejales, quienes estén por la afirmativa de dar tratamiento a este proyecto de declaración. Concejales Saunders, Pasquini, Cheuque, Romano, Vázquez. Por la negativa, concejales Estefanía, Austin, Filippini, Sepiurca y el mío propio. De modo tal que vamos a cumplir con el postulado de discutir sobre temas en los cuales nos hayamos comprometido seriamente. Vamos a convocar la semana próxima para hacer este análisis y poder expedirnos con las garantías que merecen los vecinos que hasta aquí han llegado, y nosotros también opinando concienzudamente sobre un tema tan delicado como el que acaban de manifestar. ¿Podemos hacer un cuarto intermedio? Sí, señor presidente. Los señores concejales aprueban el cuarto intermedio.